Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a ver el último tomo de Haruhi Suzumiya, el vigésimo tomo del manga que adapta toda la historia de la novela, toda la historia que no has visto en el anime ni en la película de anime, lo vas a ver acá, es este el tomo final y ya después de haber visto todos los tomazos anteriores, podemos decir que nos encariñamos un poquito con la brigada SOS, nos encariñamos con Nagatito, con Asahina, también con la Haruhi, la loquilla, y bueno, con el resto del elenco un poco también. Hemos visto las variaciones de, bueno, de los pensamientos de Koizumi sobre lo que es ser un dios, sobre la concepción del mismo a través de la humanidad, sobre el valor de la inteligencia como formato de vida estable, y cómo es que el humano tiene un punto principal en el universo, en el macrocosmos de seres existentes. Ahora sí, vayámonos derechito al vicio para finalizar con lo que sería el arco de la sorpresa de Haruhi Suzumiya. Y miren en la portada nada más, como han visto en la portada número 19 a toda la brigada falsa, en la portada número 20 vemos a la brigada a la brigada SOS real. Y sí, este tomo tiene una página a color, vemos acá cómo Fujiwara enloquece al ver que no puede cambiar el futuro, al ver que no puede obtener los poderes de Haruhi así nomás. Y vemos acá en la página color doble cómo todos van cayendo, cómo los personajes principales caen de un hermoso cielo, haciendo una connotación directa sobre lo que es el cielo, el dios, el paraíso mismo. Bueno, acá tenemos a la loquilla Tsuruya, tenemos acá a la pequeña, ¿cómo era que se llama? Yasumi. Bueno, Nagatito bien seria, Asahina re loquilla y tenemos acá a las otras dos, la psicópata y la Kimidori de fondo. Pero bueno, sigamos un poco, vamos a enfocar un poco la cámara. Vemos acá cómo discute Fujiwara con la Asahina adulta del futuro sobre si realmente es su hermano, sobre si puede cambiar el pasado, sobre si es legal o no hacer eso, ya que está rompiendo completamente las reglas de la organización que viaja en el tiempo. Pero no, él quiere cambiarlo, él quiere hacer este, o sea, quiere cambiar los puntos del pasado que no con, o sea, que no alteren los hechos históricos del futuro, es decir, hacer un paso alternativo, es decir, como cuando alguien finge su muerte, o como cuando a alguien se le cae mermelada y confunde que es sangre, ese tipo de paradojas, ese tipo de cambios que realmente no alteran el futuro en sí mismas. O como cuando alguien se va de vacaciones pero en realidad está con tu cuñada, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas quiere hacer este tipo, pero los demás dicen que ya no pueden hacerlo, dicen que no puede, a ver, tenemos acá. Es una conversación muy larga, porque acá Koizumi se afronta, o sea, es la primera vez que enfrenta directamente a la Asahina del futuro, hablando él como representante de su organización y hablando ella como representante de los viajeros del futuro. Pero Koizumi es tomado como un agente muy peligroso por la forma en la que él administra la inteligencia, en la forma en la que él se va enterando de las cosas y va manejando su agencia. Sin embargo, la Asahina del futuro dice que ninguna de esas cosas, por más de que no lo subestimen, no, o sea, no lo hace totalmente peligroso. Pero él dice que sí, que no hay que subestimar a la gente del pasado solamente por eso. Es decir, alguien del pasado, imagínate, toma información del futuro, las cosas que podría cambiar, las cosas que podría alterar directamente de la realidad. Pero bueno, acá entonces Fujiwara va a obligar a Kuyo a que traiga a Haruhi, a que la mate, a que le quite su poder de su recipiente y sea cambiado a Sasaki. Kuyo va a utilizar los poderes que puede, pero dentro de esta dimensión, o sea, dentro de este espacio cerrado alterado, sus poderes están siendo limitados. ¿Por quién? Nosotros pensamos que seguramente por Nagatito, que todavía no está en escena. Entonces, al no poder matarle directamente, la teletransporta. Teletransporta a Haruhi, que acá está toda dormida, como una bella durmiente, cayendo del tercer piso del colegio donde se va a morir definitivamente. Y es acá donde nuestro protagonista Kion tiene que tomar una decisión. Una decisión en la que trata de salvar a Haruhi, acá Kuyo, como no la puede eliminar directamente la deja caer en el piso, cumpliendo su acuerdo con Fujiwara. Pero bueno, Kion o la salva o deja que muera para que su poder sea transferido. Eso es algo que solamente él puede hacer. Mientras que acá vemos acá a, ¿cómo se llamaba el chabón? ¿Por qué siempre nos olvidamos el nombre de Koizumi? Bueno, vemos a Koizumi re feliz porque dentro del espacio cerrado es donde él puede aplicar sus poderes psíquicos, donde él puede utilizar sus verdaderos poderes. Entonces él con Asahina van a estar teniendo una batalla contra Fujiwara. Tachibana acá está como recaída. Tachibana no hizo nada, realmente es como a la que engañaron, es como a la que no pudo
no pudo cumplir su meta de ver a Sasaki como una diosa. Pero mientras ellos pelean, Kyon va a saltar para socorrer a Haruhi, para tratar de salvarla, la pobre Haruhita que está ahí. Y acá él lo menciona que al abrazarla la siente como una chica real, la siente como una chica de segundo año, que no es nada más y nada menos que eso. Por más que tenga poderes de una diosa, sigue siendo una pequeña y sensible chica. Pero algo pasó, algo los protegió de la caída mortal, y no es nada más que, acá lo muestran como luces, pero son los seres celestiales que siempre estuvieron en conflicto, que siempre estuvieron peleando dentro de los espacios cerrados de Haruhi. En este momento, uno de estos avatares vino para salvarla. Acá lo vemos todo, bueno, está todo como muy blanqueado, por así decirlo. Es uno de los avatars de Haruhi que vino a protegerla, es decir, que su propio poder inconsciente la protege a ella en todo momento. O también podemos decir que muchas de los avatares creados dentro de estas 10 dimensiones eran creados por los conflictos internos que tenía Haruhi. Al estar en paz Kyon con Haruhi, se puede decir que estos conflictos internos vienen a protegerla, estos conflictos internos desaparecen. Y bueno, ahí aparece Yasumi Watahashi, junto con Kimidori, con la loquilla Sakura y con Nagato, trabajando todos en equipo para protegerla a Haruhi en esta batalla final. Pero bueno, mientras Yasumi se despide, de repente vemos a Kyon desaparecer. Kyon desaparece y aparece en el futuro. Por lo visto está en una universidad donde ve a una versión de Haruhi un poquito mayor, de unos 2 o 3 años en el futuro. Ella lo reconoce, le dice, ¿qué haces acá con la ropita de guachín de cuando eras más joven? Y alguien la saluda, alguien la llama Haruhi, entonces ella se despide sonrientemente. Pero este viaje al futuro fue como para demostrarle que ellos iban a seguir estando juntos, que ellos iban a seguir el mismo camino, que todo iba a estar bien. Pero él vuelve a caer al pasado, esta vez encima de la cama de Haruhi. ¿Qué hace, pervertido? ¿Qué hace en la cama de Haruhi? Entonces Haruhi se despierta y dice, ¡ah, no me miré las titis! Le tira una almohada y él revisa que ha viajado al mes de mayo de ese año. Es decir, ha viajado un mes al futuro de esta pelea, de esta confrontación que tuvo con esta brigada alternativa. Y al despertarse Haruhi, vestirse, que está ahí toda como, ¿qué haces acá encima? Le llaman por el balcón el resto de la brigada para festejar el día que se hizo el segundo aniversario de la brigada SOS. Y así, bueno, Kyon, que viajó del pasado repentinamente, tiene la excusa de que, bueno, estuve en tu cama para sorprenderte, para darte este regalo. Claro, este regalo. Pero bueno, entonces están ahí todos como contentos. Kyon le da un regalo, no sabe exactamente qué regalo es, pero es algo que él decidió, supuestamente. Es algo que solamente él quiso dárselo. Y Haruhi está como re feliz, está re contenta. Dice, ah, sos un tonto, boludo. Bueno, nos vemos mañana, que ahora es re tarde y me tengo que ir a dormir. Y mientras se larga, se pone a hablar con el resto de los chicos. Esperen que Haruhi todavía no se despidió de ellos. Y ahí le cuentan todo lo que sucedió con la batalla. Le cuentan que ganaron, le cuentan que Fujiwara al final terminó como pagando por lo que hizo. No explican cómo. Y a ver qué más. Y que ella lo va a enviar al futuro, lo va a enviar al pasado un mes atrás para que pueda seguir la ruta alternativa. Porque en este mismo momento hay dos Kyons. Este Kyon que viajó, que saltó al futuro, y el Kyon del pasado, que es el que volvió. Entonces él tiene que cumplir este mes nuevamente, como ya había pasado en el pasado. Oh, pasado en el pasado, qué redundante. Y tiene que pensar en qué regalarle a Haruhi en este tiempo. Ahí estamos, vemos a Nagato. Él recuerda cómo Nagato estaba ahí, tranquila, trabajando con Kimidori y la loquilla de Asakura. Pero parece que todo está bien. Entonces acá le va a dar un último viajecito a nuestro Kyon. Entonces él despierta en su cama, está con el gato encima. Recuerda todo lo que sucedió. Y tiene que seguir la historia. O sea, ya terminó el arco, básicamente. Pero este último mes es como para aclarar cómo van a terminar las cosas con Haruhi. Básicamente. Vemos acá una imagen donde están todos juntillos, personajes que no se van a ver nunca más, como Tachibana y Sasaki. Y bueno, Nagato se curó,
Volvió a ir al colegio sin ningún problema. La mayoría de los recuerdos que habían entre la línea paralela alfa y beta se colapsaron. La mayoría de los humanos ni se dio cuenta de lo que pasó. Vivieron su vida tranquilamente. Pero lo de estos protagonistas sí, mezclaron sus memorias. Entonces él como que está ahí diciendo qué cosa fue real, qué cosa no lo fue. Es una cosa bastante confusa, por así decirlo. Pero lo que sí va a recordar con mucho cariñito es la pequeña Yasumi. La Yasumi que también se fusionó con el cuerpo de Haruhi. Con los recuerdos de Haruhi. Aunque Haruhi no sepa de su existencia y no sepa todo por lo que Yasumi vivió. Yasumi salió del cuerpo de Haruhi como un backup para poder salvarlos a ellos o mantenerlos juntitos en esa línea paralela. Recuerden que en esa línea paralela donde Haruhi estaba preocupada por quiénes iban a ser los nuevos integrantes de la brigada, tanto ella como Kion pasaron todas sus tardes estudiando juntitos, pasando el tiempo juntos. Es decir, en esta línea paralela que salió por seguridad al verse a este Kion junto con Sasaki, ella quería pasar tiempo con Kion, básicamente. Solamente que inconscientemente. A ver qué más vemos. Vemos que todas las cosas siguen pasando re bien, vemos que Nagato está más tranquila. Acá Nagato le tira un par de máximas, tipo como, por ejemplo, le pregunta si hay un dios. Le pregunta si hay un dios en otra galaxia. Entonces él dice todo lo que no se ve, ella dice que todo lo que no se ve no existe, básicamente. A ver qué más le habla, Le habla que la primera fase que tuvo al contactarse con esta, con este ente de inteligencia paralela al que la maneja ella, no pudo comprenderse, no pudieron comunicarse directamente, entonces iban a pasar a una segunda fase donde ella ya no era importante, donde ella ya no iba a ser el conector entre ambas inteligencias. A ver qué más dice. Bueno, acá Sagina le explicaba todo lo que sucedió con el viaje temporal, con la línea paralela a Kion. Pero bueno, vemos a Tachibana toda derrotada, toda derribada, pobrecita. Pero Tachibana igualmente va a seguir haciendo sus cosas, va a seguir yendo adelante sin volver a utilizar sus poderes, sin volver a preocuparse por Sasaki. Y capaz se vuelvan amigas, sin ninguna doble intención. Pero bueno, entonces entra de la nada la hermanita en esta reunión que está teniendo Kion con sus amigos. Y se quedan a gato jugando con el gato y con la hermanita. Pero a ver qué más pueden explicar ellos. Vamos a ver. Bueno, acá explican la existencia de Yasumi. Que, a ver, es un anagrama. El nombre Yasumi Watahashi es un anagrama de Watashiha Susumiya. Que sería yo soy Susumiya, básicamente. Entonces acá hablan un poquito de la identidad de esta Yasumi. Hablan un poquito sobre cómo es que nació, aunque no te dicen exactamente por qué es que nació, pero sí que nació para evitar una crisis, para evitar que la Haruhi tuviese algún problema con cualquier otra cosa que les atacase. Y es por eso que, si vemos capítulos atrás, a Kion cuando estaba en la ducha lo llamaba por teléfono Sasaki, en escenas posteriores veíamos que la llamaba alguien misteriosamente en la ducha. O sea, ambas llamadas ocurrieron, pero en diferentes líneas. A ver qué más podemos ver. Siguen hablando sobre la información clasificada de los viajes en el tiempo. Sobre si el futuro está dividido realmente con diferentes ramas, pero estas convergen en ciertos puntos para volverse un único futuro. Es decir, que hay diferentes alternativas y realidades que pueden estar pasando en paralelo, pero que juntas se terminan uniendo para seguir hacia adelante, básicamente. Es decir, acá nos plantean básicamente que lo que nosotros vemos en el manga y en la serie de anime de las aventuras de Yuki-san, o sea, de Nagato, podrían estar pasando realmente, pero que terminan convergiendo en el punto de encuentro con Kion. Es decir, no es algo que directamente no existe. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar? Entonces, el futuro que ella puede estar resguardando puede que no sea el mismo que estén resguardando los otros. Que no estén resguardando los otros agentes. Y pueden que hayan más agentes con diferentes futuros tratando de viajar al pasado. Pero bueno, a ver qué más hablamos. Hablamos de que Haruhi al final no es solamente una diosa estancada. Es una diosa que se está evolucionando constantemente. Que su propio inconsciente la protege. Que su propio inconsciente se transforma en un dios en sí mismo. Para controlar su realidad y la de todos los demás. Es decir, que acá por ejemplo te tiran de que los humanos son aquellos que crean a estos dioses. Pero detrás de estos dioses
O sea, ¿qué clase de dios está detrás de estos humanos que los crea? A ver qué más vemos, porque toda esta super charla continúa. Acá Koizumi tiene que aclarar, por ejemplo, que él no es la agencia en sí mismo, sino que todos los que trabajan en la agencia tienen el mismo... la misma jerarquía. Vieron que los japoneses son muy jerárquicos con el tema del colegio, de los kohais, de los senpais, con el tema de las empresas. Tienen esa cabeza de termo de empresarios de, ah, esta filial tiene que funcionar mejor que las otras filiales. Bueno, acá le cuenta Koizumi que acá no hay. Tienen todas la misma jerarquía, que todos tienen el mismo pensamiento y que son todos camaradas con el mismo objetivo. Acá veíamos a la alta maid y al alto... ¿Qué era el chabón? ¿Era el conductor de su auto? Bueno, no importa. Todos tienen el mismo estándar, básicamente. Y bueno, al final Yasumi cumplió su objetivo y por eso tuvo que desaparecer. Pero entre las cosas raras que le dejó a la brigada es esta flor. Esta flor que es una especie nueva de flores. Una especie nueva que ninguno conocía. Pero bueno, vamos a ver acá una última imagen de todos juntitos, acá jugando a la PSP. Es una imagen imaginaria, básicamente. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué habrá pasado con Tachibana? ¿Qué? O sea, acá, por ejemplo, Kion se pone a plantearse, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese elegido esa brigada alternativa? Al final, todos me terminarían matando, Asakura aparecería de la nada y me cortaría el cuello. Él sí, pero él se pregunta, por las dudas. Y a ver qué más. Bueno, al final como que termina diciendo que son ellos, los del presente, los que tienen que hacerse cargo de esa historia. Hacerse cargo del presente que están viviendo. Y bueno, se vuelve a encontrar con Sasaki. ¿Qué es Sasaki? Bueno, veamos cómo está Sasaki. Bueno, le cuentan que ya arreglaron el tema de Fujiwara. Le cuenta que la vez que se fue a su casa, que le quería pedir era un consejo sobre alguien que le tiró onda, que quería ser su novio, tener una relación. Bueno, pero que al final no le pidió ningún consejo porque quería arreglar sus problemas por sí misma. Le cuenta entonces también que ella conoció a Suzumiya en la primaria, que le caía recontra bien, pero que cuando ella se cambió de hogar y se separó a sus viejos, cambió de apellido, se cortó el pelo, entonces no podía verla a Suzumiya y decirle, ah, yo te conozco. Entonces había cierta rareza en el que ella se sintiera tan bien, con Suzumiya apenas se veían, era porque ya se conocían de antes. Pero bueno, no es una fanática alocada a Suzumiya, por suerte. Pero bueno, sí, hablando sobre la comprensión de los humanos, sobre los limitados que son sus pensamientos, sobre las probabilidades que hay y sobre qué pasaría si la hubiese elegido a ella si fuese un dios. Va, una diosa, pero que ella sabe que él no la hubiese elegido, que él siempre hubiese elegido a Suzumiya. Y que ella no podía ponerse en el lugar del villano, ella no podía ponerse como la segunda opción para poder imitarlo, para llegar a ser lo que Suzumiya es. Pero bueno, al final digamos que... como que le tira onda y no le tira onda. Como le dice, ya es tarde, pero bueno, siempre me caíste bien. Siempre eras la persona que me aceptaba tal como era. Y bueno, y que lo más... Uy, acá cuando le dice que lo que más apreciaba era almorzar con él en el colegio. Es como un... Es como muy triste, señores. Es como... ¿Por qué? Es como... Mirá esa cara de... Mirá, acá cuando vos la ves a ella, toda sonriente, pero con los ojos medio melancólicos y con esta forma de hablar del pasado, recordamos lo que le dijo el amigo de Kion a Kion en su momento sobre ella, diciéndole que Sasaki era siempre una chica que trataba de ser diferente, una chica que trataba de ser rara y separarse de los demás. Pero que sigue siendo una chica, y de eso se trata Haruhi Suzumiya. Por más que Haruhi sea una diosa, por más que Haruhi tenga poderes y no lo sepa, ella sigue siendo una chica y por algo está al lado de Kion. Bueno, lo mismo pasa con Sasaki, solamente que en tiempo pasado. Sasaki ya fue, Sasaki no se va a quedar con Kion, y Sasaki tiene que seguir viviendo siendo su amiga. Y bueno, y así se despiden, como bueno, nos veremos en el futuro... Y de la nada, en el siguiente capítulo nos encontramos con Tsuruya. Tsuruya, que se vuelve a cruzar con Kion. Vieron que Tsuruya es un personaje como muy potente, como es alguien de una familia repudiente. Ella puede hacer lo que quiera, es re sonriente, re carismática. Entonces Kion le pregunta,
Para vos, ¿yo qué soy? Tipo, como, ¿cómo me ves a alguien de tu altura a mí? Y entonces ella le empieza a nombrar las cosas buenas que tiene Kion. Como que nunca se rinde, como que para él siempre todas las cosas son normales, como que él siempre hace lo correcto. Pero bueno, a ver, que por ser así es una persona confiable. Entonces ahí termina su charlita. A ver qué más sucede por acá. Bueno, acá se vuelven a juntar todos juntos y le dice que se vayan a juntar para verlos. ¿Vieron cuando en primavera japonesa siempre se caen los pétalos de los sakuras? Bueno, para que se vuelvan a hacer un picnic todos juntos. A ver qué más. Bueno, acá por un lado, esta charla, y ustedes dirán, ¿por qué tuvo esta charla Kion con Tsuruya? Fue para aceptar su normalidad, para aceptar su rol y para aceptar lo importante que fue en la historia sin ser una Tsuruya, sin ser una super piba, sin ser alguien superheroico, por así decirlo. Pero bueno, esto continúa. A ver, acá recordamos cómo fue la primera presentación de Haruhi. Cómo fue que se reunieron al final todos los seres más raros del mundo alrededor de ella. Cómo los seres paranormales empezaron a convivir junto con ella y junto con Kion. Y pasó un año. Pasó un año y acá vemos una imagen de todos juntitos de nuevo. Está Kion con los amigos, con Taniguchi, con su otro amigo rubio menemista. Hablan sobre consejos, hablan sobre minas, hablan sobre la física. Y acá el amigo le habla sobre cómo dos, por ejemplo, neutrones y protones, dos elementos con la misma carga, con el mismo tipo de vida, por así decirlo, cómo no pueden estar uno pegado al otro conviviendo si se chocan entre sí, básicamente. Entonces él dice, ah, bueno, eso es raro, pero Hideki Tokugawa le cuenta la historia, que Hideki Tokugawa encontró que habían otros quarks, que habían pequeños átomos, más chicos que los átomos, que tenían fuertes cargas que unían a estos átomos. Entonces que algo así era la relación que él tenía con Suzumiya, ya que ambos son muy parecidos y que el resto del grupo de Suzumiya son los que los permiten permanecer juntos. Entonces acá él piensa cómo hubiese sido si alguien hubiese intentado romper cada uno de esos elementos. Es decir, un Fujiwara intentara romper a la Sajina y así se hubiese separado todo el grupo. Entonces piensa, ¿qué hubiese pasado si Tsuruya lo sabía? Y si Tsuruya podría haber hecho eso de romperlos como grupo. Pero bueno, acá también le comenta el rubio que él siempre estuvo detrás de Tsuruya. Él fue al colegio para conocer a Tsuruya y que quería ser alguien más grande, más grosso, más capo para poder levantarla a Tsuruya. Que por ahí es su sueño, que por ahí es algo que él tenga que alcanzar en algún futuro. Y en cierto modo podemos decir que Kion siente también que está siempre detrás de Suzumiya. Que siempre está detrás de la grandeza y las locuras de Suzumiya. Pero bueno, acá vemos otra vez que se vuelve a juntar con Suzumiya en el colegio. A ver qué más. Se ponen a hablar sobre que al final ella terminó entrando al colegio para encontrar una organización más loca, algo más raro, más secreta, pero que al final ella termina armando su organización y termina estando bastante bien. Lo que ella no sabe y que Kion sabe y nos narra acá es que ese deseo, esa brigada, ese deseo que ella termina armando, iba a forjar el futuro de diferentes organizaciones, de viajeros en el tiempo. Y acá Asahina está re triste, Asahina está como, ah, me caía re bien esa Yasumi, era re linda, era re moe, era re coja y re copada. Y lo único que quedó de Yasumi es su prendedor de cabello. Prendedor que luego va a agarrar Haruhi y que va a decir, apa, me acuerdo de este prendedor, yo cuando era piba tenía uno parecido. Qué raro que Yasumi lo haya tenido. Pero bueno, vamos a ver entonces. Siguen pensando en qué habrá pasado con los alienígenas, qué habrá pasado con las organizaciones. Pero todos se están preparando para hacer, a ver, la segunda reunión de Año Nuevo de todos los miembros de la Brigada de Zeus. Es decir, van a hacer un mini show, van a hacer un espectáculo en el picnic que van a hacer junto con la Tsuruya y con sus amigos. Mientras él se sigue preguntando, va, no es que se sigue preguntando, sino que ya está como re contento de estar con este grupo. Y de todas las aventuras que vivieron y de todos los personajes que pasaron gracias a las historias de la Brigada SOS. Y bueno, así termina la historia. Mientras están planificando qué hacer en el picnic.
Pero todavía quedan páginas acá, todavía quedan páginas para contarnos una última historia. Una última historia que ocurrió, se llama Rainy Day, que ocurrió en el pasado, en casi las últimas veces que volvió a ver Kyon a Sasaki. Pero antes de ver esta historia, quiero recordarles que en el tomo número 19 o 18, cuando Sasaki estaba junto con el resto de la Brigada Falsa, Sasaki le dice a los demás, no me hagan enojar, que yo la última vez que me enojé sucedió hace 2 años y no es algo que quiero que pase de nuevo. Esos 2 años puntuales es el momento exacto en el que Haruhi obtendría sus poderes, obtendría los poderes de la Brigada, y también es el punto exacto en el que supuestamente Sasaki perdería los poderes, y en el punto exacto en el que Tachibana obtendría su poder para crear estos espacios y meterse en los espacios cerrados de Sasaki. Entonces, cuando hablamos acá de esta historia del pasado, podemos especular que pasan exactamente 2 años atrás. La última vez que algo le sucedió a Sasaki que hizo que ella perdiese los poderes. Y ese algo, porque acá siempre se plantea que no existen ciertas cosas si no las conoces, no existe solamente un dios si no hay alguien que lo venere, podemos decir que la historia de Haruhi no existe si no está Kyon para corroborarla. Podemos decir que algo pasó por el estilo en esta historia. Así que vamos a ver este último capítulo extra, donde vemos que Sasaki está ahí practicando natación con Kyon, que está re pajero, y ella también está re en modo natación. Están con otra piba que también está como re natación. Y se ponen a hablar de la vida, se ponen a hablar a ver de qué temas puntualmente. Sobre cómo Kunikida, el amigo rubio menemista, se está por ir a cierto colegio para perseguir a alguien. Ya lo vimos en las hojas atrás. Y están viendo sobre qué dónde van a estudiar en el futuro. Sobre si van a estar juntos o no, básicamente. Sobre si los sueños y los deseos de alguien son importantes o no. ¿Cuál es el deseo que tiene ella? ¿El de ser más inteligente? ¿El de ser más grosa? Y bueno, se pone a llover. De repente empieza a llover con todo mientras ellas están ahí en esta escenita viajando en bicicleta juntos. Y se mojan todo. Y ella le dice, che, no me mires de reojo las titis. Pero bueno, tanto con la lluvia como con mis titis no se puede hacer nada, le dice ella. Y él no le responde absolutamente nada. Él le tira, por suerte estamos en verano y la ropa se te va a secar rápido. Lo cual acá recuerda que es como una estupidez enorme lo que dijo. Y le sale la frase de, ah, por Dios, que en japonés sería como yare yare, creo que es lo que él decía siempre. Pero bueno, se puede decir que este recuerdo final fue como un, ¿qué te puedo decir? No solamente es el origen de su frase, sino que también es como un punto en el que podría haber sucedido algo, pero no sucedió. Ya que Sasaki le ha dicho varias veces a él que en el pasado él era como que siempre tenía algo para decirle, pero que nunca se lo decía. Era como que él siempre quería estar con ella, pero que nunca, o sea, nunca cortaba esa distancia que había entre los dos. Bueno, este capítulo representa exactamente eso. Representa cómo él nunca superó esa barrera y cómo ella nunca tampoco lo hizo, básicamente. Pero bueno, es un final bastante raro. Es un final bastante raro y podemos decir, bueno, se van a plantear más cosas, vamos a ver más cosas en la última novela que se publicó este año, o el año pasado creo que fue, en Japón, o es porque lo quisieron cortar así nomás. Pero en fin, termina el manga. Vemos entonces en esta edición un montón de publicidad de los otros mangas que se estaban publicando acá en Ibrea Argentina. Vemos acá varios cómics que estaban publicando a la vez. Siempre me pregunto, digamos que en un momento dejan de hacer cómics, la misma cantidad de propuestas que tienen para cómics, ¿pueden sacarla en mangas? ¿O van a intentar nuevamente sacar cómics? ¿Entendés? Porque 2 hojas de mangas a la vez, imagínate, un montón de títulos a la vez. Y bueno, acá vemos entonces más publicidad de mangas clásicos como Sailor Moon, Full Metal Alchemist, Fairy Tail. Y así termina. Así termina, es decir, yo me esperaba que hubiese, no sé, unas aclaraciones finales. Vamos a ver entonces quién. A ver. Dibujo de Gaku Sugano, me caes re bien. Diseño de personajes de Noisy Ito. Esto se imprimió en el 2017, hace unos 4 años. ¿Y quién estaba a cargo de la traducción? Esteban Volta, Leandro Roberto, tenemos acá producción, editores encima. Pero bueno, le hubiesen puesto algo, no sé, una aclaración al final. Es como, sí, 2017, te imprimo al final y nada más. No sé, la historia me dejó como si, me dejó varias preguntas encima. No sé,
Tendríamos que hacer un podcast aparte para terminarlo, para ver qué es lo que nos deja Haruhi, qué es realmente lo que se pone a prueba en cada uno de los arcos, cómo es que lo terminamos viendo y reviviendo, por qué es que se cayó el anime, por qué es que no se ha vendido tanto el Blu-ray y si se puede revivir o no la serie. Eso lo veremos, no sé, en algún futuro capaz. Esto ha sido el tomo número 20 de Haruhi Suzumiya. Esperamos que te haya gustado, esperamos que te haya entretenido. Esperamos que nos hayas seguido en la reseña de todos los tomazos. Y muchas gracias a todos aquellos que lo hicieron. Somos RC Cine, nos vas a encontrar en Instagram, nos encontrás en Paypal. Nos encontrás en Mercado Pago si querés patrocinarnos y en Facebook para contarnos lo que quieras. Ahora sí, nos vamos derechito al vicio y no sabemos si vamos a comenzar una nueva serie. No sabemos cuándo. Capaz en el 2023 comencemos una nueva serie, pero siempre seguiremos subiendo cosillas.